La Policía Nacional detiene en Madrid a un hombre con un fusil de asalto, inhibidores y armamento de guerra. Se trata de un ciudadano belga y se investigan sus vínculos con mafias del narcotráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Resulta que me meto en Twitter y me encuentro tendencias. Número 1, bueno, Champions. Número 2, belga. Número 3, Pablo Motos. Hasta hace un momento estaba el número 1, Broncano. Y digo, vamos a ver qué ha pasado, que seguramente será que finalmente se ha producido el fichaje de Broncano, y así es. Fichaje de Broncano, 2 temporadas, 28 millones de euros de dinero público, para que Broncano se vaya a Televisión Española, no solamente a hacer su programa ahí para robarle audiencia a Pablo Motos y para que la gente no escuche a Pablo Motos hablando mal del presidente, sino para que escuchen a Broncano hablando bien del presidente. Ese es el quid de la cuestión. No solamente es que Broncano vaya a recibir 28 millonazos para robar la audiencia a uno que habla mal y así la gente no escuche a ese que habla mal, sino que ya que te pongo 28 millones, pues lo que te voy a decir es, Broncano, atiende, mira, cuando yo te diga chucho, tú meneas el rabo. Mientras tanto, poquita cosa. Esto de la libertad editorial y demás, con 28 millones sobre la mesa, roba audiencia a Motos, pero tú encárgate de hacer todo lo contrario de lo que hace Motos, que es hablar bien de mí en este momento. Hablar bien del gobierno. Broncano, por cierto, no es del PSOE. Es más bien inclinado ante la hoz y el martillo. Se lo toma a risa, el tema del comunismo. Es, bueno, es cool. Antes era cool ser hipster en Malasaña, ahora es cool ser comunista y decir que el comunismo es democracia y bailar con esta gente en la cadena SER, con Mónica García, o que Quique Peinado le diga a Irene Montero, cuando era ministra, tienes el coño como esta mesa de grande, ministra. Nuestros respetos por tu labor, por luchar contra el fascismo. Para eso hay 28 millones de euros. Imagino que personas como Jordi Sabaté Pons tienen que estar súper felices. Postradas en la cama por la ELA, viendo en televisión cómo se aprueba un fichaje de un tipo con fines únicamente propagandísticos a favor del gobierno en cuestión. No es que vaya a ser un programa de calidad, que vaya por... No, para nada. Róbale la audiencia a este y haz lo contrario de lo que hace este. Es decir, ensalza, alaba las virtudes del gobierno. Broncanito. Por 28 millones. Oye, lo de la ELA... Hoy decía Feijóo en el Congreso a Sánchez, con lo que ha costado el fichaje de Broncano y con lo que costaron los pinganillos para traducir... Veis que todos los días están con los pinganillos, ¿verdad? Un gasto súper necesario. Se hubiera pagado la ley ELA, se hubiera financiado la ley ELA y además habría sobrado dinero. Pero Jordi Sabaté Pons y las otras 3.999 familias que en España tienen ELA, porque cuando digo que tiene ELA, digo que la familia tiene ELA. No solamente la persona tiene ELA la familia. Porque te aboca a la tragedia que es estar viendo cómo esa persona se apaga en una cama y no tiene ningún tipo de autonomía. Salvo que estés en estados menos avanzados como el de Unzué, que todavía le permite ser mínimamente autónomo. Ese es el gobierno que tenemos. Os decía que en otra de las tendencias, en otro lugar de tendencias, me encuentro la palabra belga. Ayer dejé un vídeo, ayer probé, dije, voy a subir un vídeo a las 9 de la mañana, a ver qué tal. Y no tuvo muchas visitas, no sé si era por la hora o por el tema, o porque sencillamente pues este no ha tenido tantas visitas. Y yo hablaba de que la noche anterior, es decir, la noche del lunes, hubo un comunicado, empezaron a salir comunicados del ISIS-K. El ISIS-K fue este grupo terrorista que perpetró los atentados en Moscú hace un mesecito. Y el ISIS-K pues estaba sacando un montón de carteles de kill them all, matadlos a todos, y apuntaba a los 4 estadios donde esta semana se van a jugar los cuartos de final de Champions. Ayer jugó el Real Madrid contra el Manchester City, ayer jugó también el Bayern de Múnich contra el Arsenal, hoy juega el Barça, el Atlético de Madrid, ¿sí? Donde va a haber partidos, atentad aquí con explosivos, ponían además. Irrumpid en sus reuniones. Pinchas en belga y aparece lo siguiente.
La Policía Nacional detiene en Madrid a un hombre con un fusil de asalto, inhibidores y armamento de guerra. Se trata de un ciudadano belga y se investigan sus vínculos con mafias del narcotráfico. Claro, uno piensa en un belga y dice, belga, chocolate o tintín. Y lees más notas. Detenido un belga con un fusil, pistola y chalecos antibalas en la estación de Méndez Álvaro de Madrid. El hombre, presuntamente relacionado con redes del narcotráfico, fue sorprendido de camino a Francia. De camino a Francia. Hoy hay partido en el Parque de los Príncipes, que es el estadio del Paris Saint-Germain, con el FC Barcelona. Y belga por aquí, y belga por allá, y detenido un belga, y detenido un belga, y detenido un belga. Nacionalidad belga. Hasta que luego te encuentras, detienen a un marroquí con fusil, pistola y chaleco en la estación Méndez Álvaro. El belga detenido en Madrid con un fusil se llama Adil, es de origen magrebí y está relacionado con la narcomafia. Incluso te metes en OK Diario y publica Paula Benito. Detenido un belga de origen magrebí en una estación de autobuses de Madrid con un fusil y munición. La policía le ha detenido en la estación de Méndez Álvaro con armamento en su maleta. La Policía Nacional ha detenido en la estación de autobús a un hombre de nacionalidad belga y de origen magrebí que portaba un fusil de asalto y munición en su maleta. ¿Por qué es importante esto? Porque después de que sabemos que van a darle papeles a 500.000 personas, pues si entre esas 500.000 personas, alguno de ellos, por lo que sea, es sorprendido con una maleta llena de armamento, con chaleco antibalas, con inhibidores y con explosivos, en ese momento, la prensa que tenemos en este país, que se ocupa mucho de hacer su trabajo y de no ser unos mercenarios, pues lo que dirán es un español detenido, un español o detenido un hombre o una mujer de nacionalidad española. Pues tú verás las noticias y dirás, madre mía, últimamente, ¿cuántos españoles hay queriendo poner explosivos? ¿Será que nos hemos dejado seducir por los cantos de la yihad, de la Guerra Santa? Los hechos se produjeron en la tarde de este martes 9 de abril, ayer, en un control de la Brigada Móvil de la Policía Nacional en la Estación Sur de Autobuses de Madrid. El detenido de 25 años fue sorprendido cuando pretendía viajar a Nantes, en Francia. Sobre él pesaba una orden de detención de Bélgica por varios delitos de robo, homicidio y secuestro. Los agentes vieron un comportamiento sospechoso y procedieron a pararle y pedirle la documentación. Imagino que a alguno le sentará mal y dirá, ¿ves? Es que tenemos unos policías que son racistas en este país. Porque como han visto a un magrebí, pues le han parado porque, claro, es sospechoso porque es magrebí. Pues menos mal. Menos mal que sospecharon por actitud sospechosa o porque era magrebí. Pero menos mal, o no. O tú prefieres que no sospechen. Salvo si aparece en tu casa con las maletas y con los fusiles para atentar contra tu familia. Ahí quieres mano dura. Mientras sea con los vecinos, tu discurso que impere siendo un discurso buenista, para que tú parezcas una persona comprometida con los derechos humanos. Según ha adelantado la cadena SER, el detenido ocultaba en su equipaje un fusil de asalto modelo G3 del calibre 7.62, así como tres cargadores y una bolsa con proyectiles junto a una pistola de calibre 9 y tres chalecos antibalas, un armamento que adquirió en Marbella. La policía ya investiga los vínculos de este detenido con mafias del narcotráfico. ¿Sabéis que últimamente ha habido tiroteos en Marbella? Bueno, igual no lo sabéis, porque no conviene. No conviene. Si ya en la Liga Española, Tebas, no te muestra ciertas cosas que suceden, tanto en el campo como en las gradas, los realizadores deciden no mostrarlas, para que no se manche la imagen del fútbol español, si hay altercados, eso el, por lo que sea no lo ves. Oye, he visto ahí una... No lo vas a ver, no te lo van a poner. Porque no quieren manchar la imagen de la Liga Española. Entonces las imágenes que podrían mancharlo, es decir, la realidad, la ocultan. Precisamente en lo que va de año, en la localidad malagueña de Marbella, donde el detenido adquirió todo el armamento, se han registrado varios tiroteos relacionados con el narcotráfico. El último se produjo el pasado 2 de abril, cuando unos sicarios trataron de matar a dos hombres suecos de una banda rival. Días después, los vecinos escucharon disparos en el mismo barrio. Asimismo, el pasado 11 de marzo, dos individuos que circulaban en una moto dispararon contra un hombre que se encontraba en un restaurante, aunque no le pudieron alcanzar. Y os recuerdo que el 23 de noviembre, un individuo disparó contra la cara de Vidal Cuadras. Y ahí está el tema, sin ningún problema.
Disculpad por la rima. El 16 de marzo se registró un incidente similar en la puerta de otro establecimiento de hostelería en la que varios hombres dispararon desde un coche contra un cliente del restaurante. Tiroteos, inhibidores, chalecos, explosivos, proyectiles, bandas rivales, tiroteos en un restaurante. Estás sentado en un restaurante y de repente, ¡bum, bum, 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 bum! ¿Y esto? No es que hay uno sentado ahí que es de la banda rival de unos suecos, o de unos belgas, o de unos de no sé dónde, que pues están en entramados de narcotráfico. ¿Qué van a hacer ahora con esto? ¿En qué momento pasamos a alerta 5? Yo os decía ayer, y el punto es importante, aunque pasé de puntillas, y esto es mi percepción, que Sánchez no declara la alerta 5, alerta nivel 5, antiterrorista, porque si haces eso, el protocolo te obliga, o lo que establece el protocolo, es que saques a los militares a la calle. Y en estaciones como Méndez Álvaro, como Atocha, pues haya militares. Porque si hay 4 de la brigada móvil, imagino que con armas cortas, y el tipo, por lo que sea, cuando ve que está comportándose de manera sospechosa o encuentra a los agentes mirándole y se da cuenta de que por algún motivo están sospechando de él, pues a lo mejor por lo que le da no es por seguir disimulando o por comenzar a acelerar el paso. A lo mejor le da por abrir sus maletas y sacar un fusil de asalto y liarse a tiros. Y hombre, si ya tiene automáticas o semiautomáticas o lo que tenga en la maleta, pues tú me contarás qué van a hacer los de la brigada móvil con este señor. ¿Y cuántas personas se va a llevar por delante en una estación de autobuses? Pero no conviene molestar a Junts, ni a Esquerra, sobre todo a Junts, por supuesto, ni a Otegi, ni al PNV, porque esos no quieren ver militares en las calles. Insisto, militares en las calles no es que salgan tanques a la calle, es que en estaciones de tren, por ejemplo, concurridas, como Méndez Álvaro, Chamartín, Atocha, en Madrid, pues allá algunos sujetos con sus buenos armamentos para hacer frente a una posible, a un posible ataque. Ya no amenaza, porque las amenazas ya están. Ya no es hacer frente a las amenazas, prepararnos para las amenazas. Ya es, ok, estamos preparados para las amenazas porque ya hay sujetos que están llamados a atentar con explosivos. Kill them all es el mensaje. Matadlos a todos. Todos. A todos es a todos. Esto no se van a poner a mirar si en la grada de allí hay... No, es que ahí hay 4 marroquíes. Entonces no hay... No. Ahí da igual. Esto es un evento para infieles. Esto es el Real Madrid, lo que sea, el Barça, da igual. Estos son todos infieles. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque ejecutar a 100, 200, 300 o las personas que sean no solamente es el acto en sí, es lo que se desprende del acto, que aparte de dolor es miedo. Es miedo. Si tú no puedes pasar por un barrio porque hay unos tipos que te dicen que no puedes pasar por ahí porque te van a rajar la cara por ir con minifalda, pues tienes miedo, no quieres pasar por ahí. Entonces no pasas y tu vida comienza a tener otros patrones. Tu conducta se ve repercutida. Ya no pasas por ahí y antes pasabas. Ya no te sientas en Marbella a tomarte un café tranquilamente. Antes te lo tomabas. Ya no vas al fútbol tranquilamente con tus hijos. Antes sí ibas. Pero esto es lo que se preocupa Pedro Sánchez por la ciudadanía. Si ese tipo ayer saca uno de sus fusiles y se lía a tiros y se lleva no sé cuántos, imagino que luego las explicaciones que hubieran dado para no haber declarado la alerta 5 serían: no lo considerábamos necesario, bueno, nadie contaba con esto. Nadie contaba con esto. En fin, yo imagino que Jordi Sabaté Pons y todos los que están con él, Unzué, se acordarán mucho de Pedro Sánchez hoy, con el fichaje de Broncano, tan deseado por Pedro Sánchez. Y además, hay otras personas que se van a acordar mucho de Sánchez, que son las mujeres de los guardias civiles que hace un mes y poquito fueron triturados por las hélices de unas narcolanchas. Y que las explicaciones, las poquitas que dieron, porque luego el resto era todo secreto, dijo Marlaska que no quería dar explicaciones, las explicaciones eran que no hay fondos para poder pagar mejor equipamiento. Pero si hay 28 millones para que Broncano le robe la audiencia a Pablo Motos y luego Broncano
hable bien del presidente. Luego alguno se extraña de las expresiones de ciertos políticos que dicen que en algún momento, pues algún ciudadano piense en colgar a Sánchez por los pies. Como una expresión, como una expresión, como una forma de hablar. $28 millonazos para cerrarle la boca a un tío. 28 millones para eliminar a Pablo Motos. 28 millones que financiamos nosotros. En pleno escándalo con todo lo de Begoña Gómez y con todo lo de su mujer y lo de los y con todo el asunto. Ya, a calzón quitado. A calzón quitado. Y alguno piensa que Sánchez va a caer prontito. Yo os digo que aquí hay Sánchez para rato. Para rato. Ya se está erigiendo como el liberador o libertador o máximo estandarte de la causa palestina y quiere que ya sea Palestina considerada como un estado. Él, como si fuera líder supremo ya, es el líder supremo que habla en nombre de Occidente y dice que Palestina ya tiene que ser un estado. Porque a él los conductos, los cauces legales, reglamentarios y todo lo demás no le importan. ¿Cómo le va a importar si está pactando con un tío en Cataluña que va a hacer un referéndum porque lo va a hacer y para el que no va a establecer un mínimo de participación? ¿Entendéis? Cuando Puigdemont haga el referéndum no va a establecer un mínimo de participación. No vaya a ser que digan mínimamente para que tenga valor el resultado tienen que acudir a las urnas 5 millones. Si hay 8 millones de catalanes, 5 millones, un millón más, de la mitad. No, no vaya a ser que se presenten 2 millones y medio a votar, y entonces no tenga validez. Pero si se presentan 2 millones y medio, o 3 millones de independentistas, pues dirán, fijaos, hemos sacado el 99%, el 90% a favor. ¿Veis cómo queríamos independencia? Claro, pero es que hay otros 5 millones que no han ido a votar. Pero como no hay un mínimo para que tenga validez, pues eso, si no respeta los conductos legales, las vías legales en España, en otros países a él le da igual, todo lo que sea propaganda, pues propaganda. Así que nada, mucho ánimo, mucho cariño y mucho apoyo para, pues para los enfermos de ELA, para las mujeres de los guardias civiles y para todo hijo de vecino que ve cómo en sanidad estamos como estamos, que en educación estamos como estamos, pero que broncano 28 millones. Tus impuestos son para sanidad, educación y para la propaganda del presidente. Ministerio de Propaganda. Pronto lo tendremos. Que son todos los ministerios que tenemos ahora, son los de propaganda, pero todavía no se llaman así. Crearán uno. Y a lo mejor también ponen ahí a que qué. A que qué.